Toda la información y actualidad de tu selección la tienes aquí. Acompáñanos, que aquí comienza Tricolor al Día. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de Tricolor al Día a través de la señal de TUDN Radio en YouTube, en Euforia. En todos los lados que usted escuche podcast, ahí estamos para platicar de todo lo que nos deja la Selección Nacional Mexicana semana a semana y más porque viene un verano muy, muy caliente. Los saluda con mucho gusto Jorge Rubio, junto a Maffer Alonso y Diego Peña. Estaremos platicando con ustedes la siguiente hora, menos cortes comerciales, o pues de pronto los que en los podcasts ahí les meten de a fuerzas. Pues bueno, ahí estaremos. Por lo pronto, arrancamos, porque este es el verano de la Selección Mexicana de Fútbol. Complicado, complicado sin lugar a dudas. 50 días de competencia, 6 partidos seguros y el sueño de lograr 3 más. La ruta del Lamborghini comienza en Chicago, donde la selección sub-23 se enfrenta a Bolivia. Después, el Tri Mayor viaja a Denver y College Station para probarse ante Uruguay y Brasil. Estos juegos pueden ser un parteaguas en el camino, golpe de realidad o punch anímico. Entre los duelos amistosos y el inicio de la competencia oficial, hay 15 días de preparación. El Tri se concentrará en San Diego antes de viajar a Houston, donde abren el telón de Copa América ante Jamaica. La segunda fecha del torneo de CONMEBOL es en Los Ángeles, donde México enfrenta a Venezuela, la nación que ha sorprendido en eliminatoria mundialista y de innegable crecimiento. Para cerrar la fase de grupos, el Tri choca con Ecuador en Phoenix y a partir de ahí la ruta dependerá de los resultados. Si México avanza como líder de grupo, jugará cuartos de final en Dallas. Si lo hace como segundo, volverá a Houston. Las semifinales se disputan en Nueva York y Charlotte. El objetivo es llegar hasta la gran final en Miami. El reto es alto, pero el sueño de hacer historia es mucho más elevado. Este es el verano que nadie se quiere perder. Con información de Maffer Alonso, para TUDN Radio, Oliver Figueroa. Pues ahí el verano que tendrá la Selección Mexicana de Fútbol. Maffer Alonso, bienvenida a Tricolor al Día. ¿Qué tanto sirven los partidos amistosos de la selección contra Bolivia, contra Uruguay y contra Brasil por la Copa América? ¿Cómo andas? Estás muy serio, yo ya quería cantar. ¡Ah, ya! ¡Verano no. peligroso! Es que vamos a cantar, ¿no?, más adelante, es que hay que empezar. Oigan, serios y luego ya nos soltamos y si quieres hasta la ropa nos quitamos con mi bandera de México. Bueno, primero que nada, encantada de estar en Tricolor al Día con ustedes. Diego, Jorge, nos vamos a divertir mucho. Vamos a hacer que la gente esté muy bien enterada y entretenida de lo que sucede con el tricolor. Y la verdad es que es un verano caliente, un verano bravo, un verano peligroso. ¿Qué tanto sirven los partidos amistosos? Punto y aparte el de Bolivia, creo yo. Es un tema más del calendario que tienen que cumplir con el Mex Tour. Pero contra Uruguay y contra Brasil, yo creo que Jaime Lozano se tiene que ir ya con lo que va a jugar en la Copa América. A lo mejor probar 1, 2 posiciones. Yo creo que sirven bastante por la calidad de las selecciones. Y vaya, a lo mejor con algunas ausencias, ¿no?, de jugadores que todavía van a continuar en competencia en Champions League, en Champions Cup. Pero creo que funcionan mucho. Sí, es un parteaguas importante. Diego Peña, qué gusto saludarte. Bienvenido a Tricolor al Día. ¿No es un desperdicio ese partido con futbolistas sub-23 contra Bolivia? Y te digo por qué, porque así lo pienso. Tienes pocos partidos de preparación rumbo a la Copa América, que es tu gran verano, tu gran torneo de aquí a la Copa del Mundo. Y utilizas a futbolistas sub-23 por cuando puedes trabajar los 3 partidos con un mismo equipo que vaya a enfrentarse a la primera jornada contra Jamaica y la fase de grupos también ante Venezuela y Ecuador. ¿No es un desperdicio o sí funciona? Yo sí voy a entrar cantando, ¿eh? Ah, muy bien, a mí por me vale cacahuate. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
puede ser mi gran noche. Gran verano. Sí, la verdad es que con el gusto de saludarte, Jorge, a Mafer hace, no sé, meses, años posiblemente que no compartimos una cabina. Sí, cierto, chócame. Buen rato, la neta. Y muy emocionado con este proyecto de Tricolor al Día. Para mí, francamente, son más difíciles, más complicados los dos amistosos previos a la Copa América que propiamente la fase de grupos de la Copa América. O sea, puede exhibir a Jaime Lozano, tanto Uruguay, que yo lo veo un poquito más fuerte, Brasil, habrá que ver cuando estamos en este programa. Todavía no se ha jugado la semifinal de vuelta del Real Madrid y si Brasil no lleva a Rodrigo y no lleva a Vinicius, pues entonces no lleva gran parte de la ofensiva importante de Brasil, ¿no? Pero lo de Bolivia, a ver... Estoy contigo, es una de las peores selecciones del continente. Yo no sé si en CONCACAF hay una tan mala como la de Bolivia, francamente. No, pero... Sí, tampoco te aventures porque es el primer partido el 31 de mayo. 31 de mayo 31 contra de mayo. Bolivia. Chicago. Nos vemos en Chicago. En Chicago, ahí está para toda la gente que nos está escuchando, viendo en Chicago, pues ahí estaremos, por supuesto. Al señor Peña lo guardamos en una cajita de sorpresas para de Denver. Es que yo llego al frío. Sub-23. Ajá, nosotros somos sub-23. Jorge y yo somos sub-23. Diego es seleccionado mayor. Sí. Aunque me llevo un cachirul, sub-40. Me llevo un cachirul a Chicago también. El señor Gabo Sainz estará conmigo en Chicago y con yo Mafer. Otro, con Gibran. Entonces sí, llevamos cachirules, llevamos cachirules. Que no se vaya a robar a los niños el señor Sainz. No, el señor Sainz es peligroso, pero bueno, lo vamos a hacer que se porte bien. Bueno, la situación de los seleccionados sub-23. Aquí nos cuenta Darinka Talavera cuáles son los mejores que hay en la Liga MX. ¿Cuáles son las opciones? Y depende evidentemente de la final del fútbol mexicano. Si estarán en el siguiente partido. Aquí escuchamos. Por el clausura 2024, son 5 los mexicanos que podrían aparecer ante el combinado sudamericano en Chicago al presentar un torneo sobresaliente. Único portero mexicano sub-23 de la Liga MX, Fernando Tapia, con Gallos Blancos, logró disputar 9 duelos de titular y con eso le bastó para ser el 10º portero con más tapadas en el torneo, con 44, así como 2 partidos sin recibir gol. Poco común al ser defensa central zurdo, Gilberto Orozco Chiquete recuperó 53 balones, además de que con 731 pases es el mexicano sub-23 con más toques acertados en la liga en la posición 16. Creo que el puesto uno se lo tiene que ganar, ¿no?, con la base de oportunidades, entonces yo lo vi que tengo que seguir trabajando, que nada está escrito. Y que tengo que trabajar si quiero llegar ahí a la selección y estar bien en mi club. En la parte ofensiva destacan 3 elementos. César Huerta y Ricardo Monreal, con 7 y 5 asistencias cada uno, están en el podio de la categoría. Mientras que Marcelo Flores anotó 5 goles y fue el mejor goleador de Tigres en el torneo, así como el mejor sub-23 de la Liga MX. Siempre he trabajado muy duro y sigo trabajando muy duro, aunque... tengo minutos o no, estoy haciendo mi mejor y cada minuto que pueda aprovechar, estoy haciendo mi mejor y bueno, estoy contento aquí, sí. En Chicago, la selección de México ante Bolivia buscará los rostros para renovar su futuro. Y el clausura 2024 dejó a estos elementos sub-23 como los más destacados. Las opciones de la selección nacional mexicana sub-23, pues en el papel tenemos buenos prospectos, ¿no? En Liga MX, por lo menos. En el papel y no, yo creo que también en la cancha. O sea, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Chiquete. Sí. Que ya del partido, bueno, de las fechas FIFA últimas de septiembre, octubre del año pasado y luego le tocó en diciembre y regresa ahora también en el Final Four, sí. Aunque a lo mejor no juega, pero está en la convocatoria, o sea, está en la órbita de Jaime Lozano y es un jugador que en Liga MX ya disputa liguillas, ya estuvo en una final. Lo de Marcelo Flores, sea como sea, estuvo en Europa y tiene a lo mejor ese chip importante, ¿no? De formación, de la que tanto habla Jaime Lozano, que el chip europeo y la forma de trabajo de los europeos y demás. Y en Tigres lo está haciendo bastante bien. O sea, a mí, la verdad, me ilusiona estos nombres con lo que veo en la cancha. Sí, un buen trabajo, Diego, en ese sentido. El caso puntual, el de Marcelo Flores. Mauricio Culebro decía hace algunos días en Faitelson sin censura acerca de
los futbolistas que han repatriado. Muchos criticamos esa situación, que de pronto cuando ya no les dan Europa, los terminan por repatriar. Y dice Tigres, pero eso también ayuda a la selección nacional. Claro. Creo que hay que darle el punto bueno, porque Robert Dante Siboldi le ha dado confianza, por ejemplo, a Marcelo Flores, y lo ha elevado a un nivel altísimo con muy buenos partidos. No, yo creo, a ver, lo que son Osiel, Lainez y Marcelo son convocables hoy día. O sea, sí, yo creo que Diego Lainez está en el mejor nivel de su carrera. Bueno, de hecho, perdón, Diego, pero según Gibran, su lista Insiders, que le copia a Jaime Lozano cada que manda a Federación y así, justo esos tres nombres van a ir. Van a estar convocados ya. ¿Y si Tigres va a la final? No, pues ahí sí ya. A esperar, sí, a esperar. Pero podrían ser, pero es que podrían llegar para Uruguay y Brasil. Ah, van a Copa América. Es que ahí les va. A ver, si quieres, termina tu comentario. Ya lo No. A mí las exclusivas nos gustan. O sea, digo, porque el puesto ya lo había ganado por una banda Antuna. Y si Lozano acaba de ser campeón en Holanda, entonces a pesar de eso, pues ya le van a llevar mejor competencia a Chucky. Jaime, a partir del 15, empieza trabajo, o sea, empieza campamento de verano en el CAR. Ok. Y entonces... Campamento de verano con los niños. Pues, muy bien. El domingo pasado ya mandaron la lista preliminar de 30 jugadores a la Conmebol para Copa América. Entonces, en esta lista están los 23 que disputaron Final Four. Ajá. Y entonces ahí se agrega Marcelo Flores, Diego Lainez, Osiel Herrera, Víctor Guzmán, el de Monterrey. ¿Cómo se llama el que estaba, el de Santos que se fue a Gijón y volvió? Jordan Carrillo. Eric Lira, que son 23, sí. ¿Sabes? Entonces, podrían llenarle el ojo a Jaime Lozano y esos 30 siguen en la concentración de Uruguay y Brasil y el campamento de verano 2.0 en San Diego. Sí, si se te lesiona alguien en fase de grupos de Copa América puede entrar. Porque... la lista final la entrega Jaime hasta el 11-12 de junio. Entonces, Jaime, lo que quiere es trabajo. Pues ahí está, mi rey. Trabaja con ellos y ya tú decides quiénes van al final. El primer partido de la selección contra Jamaica en Copa América es el... Espérame. ¿19? No, es hasta el 24. Ah, es el 22, entonces. El 22, me parece, el Houston. El 26 juegan contra... 22. El 22, contra Jamaica. Ajá, y luego el 26... contra Venezuela en Los Ángeles. O sea, del partido de Brasil 30, tiene 15 días para trabajar para el partido de debut. Es que justo, a ver, Jaime Lozano en el Final Four le preguntábamos que necesitas, ¿no? Tiempo de trabajo. Pues tiempo le están dando. Porque insisto, a ver, muy buenos. Si el 15 de mayo empiezas ya a concentrar con quien sea, con los jugadores que sea, tú ahí ya empiezas a tener una cultura de trabajo y, o sea, incluso alimentación, los vas a tener muy controlados porque van a estar en el CAR, entonces les vas a controlar sueño, comida, entrenamientos, carga física en cancha y en gimnasio. Te vas entonces a Chicago, luego a Denver, en Denver llegan los europeos, en Denver llegan los de Pachuca, en Denver llegan los que hayan jugado final de Liga MX y te los llevas hasta el 10, espérenme, a ver, ¿cuándo juegan contra Brasil? 8. Ok, del 9 al 15 estás en San Diego. Ok. El 16 te vas a Houston, que es Día del Padre. Ajá. Y, por cierto... todavía no hay que felicitar a nadie. Toda esa semana, o sea, a ver, ya cuando llegas a Houston ya entregaste la lista final. Sí. Pero tú puedes seguir trabajando con los mismos 30. Sí, a ver, ahora la pregunta del millón, Diego, y esta sé que va a resonar y me vas a dar nombres, y no sé si los tenemos o no. ¿Cuántos futbolistas mexicanos sub-23, Liga MX, en Europa no me viene un nombre que tengamos, están para ser titulares hoy en la selección A o la selección mayor de Jaime Lozano? O sea, ¿quién podría ser titular contra Venezuela, Ecuador y Jamaica de sub-23, hoy por hoy? Pues yo creo que Marcelo sería una muy buena opción. ¿Titular? Para mí sí. ¿En qué posición? Pues en lugar de Chucky. Pero ahí está Julián, jugando Julián. O Marcelo por encima del Chiquito, que Marcelo te puede jugar también en esa posición libre que usa Jaime Lozano. No creo que rinda el mismo nivel como media punta, ¿no? O sea, no, francamente de los sub-23... ¿Chiquete?
¿Por encima de Johan o Montes? No, no, no. Si es Johan el de hace 8 meses, posiblemente sí. Pero el Johan actual, no. O sea, Johan incluso se rumora mucho que va a dejar al Genoa para encontrar un mejor equipo en Serie A. Entonces, imposible que Johan sea titular. O sea, en todo caso... Que no sea titular. Sí, yo creo que es el primer suplente o la primera opción que tiene Jaime Lozano para cubrir una baja. Ahora, no sé cómo viene César Montes también. Más allá del descenso. Casi no ha jugado con Almería. No, ¿y a dónde se va? ¿Saben algo? Hablando particularmente de la defensa, Jaime no le cambia a su... Sí, no le va a mover cuatro, a sus dos. No, o sea, a sus cuatro al fondo no le va a mover. No. Y a su dupla, Johan Cachorro. Los conoce muy bien. Pero es que también es lo mejor que tenemos. Pero a ver, de lejos de eso, Jorge, que sí. Yo creo que Johan y César, por más que César no haya tenido como un gran desempeño en el Final Four, particular punto de vista, a mí no me preocupa la central. Porque si no está Johan y no está el Cachorro, está Chiquete, está Ramón Juárez, está Israel Reyes. Yo creo que el hermano del Cachorro también podría ir. Y a mí me preocupan más las laterales. Porque ahí sí, de plano, ni titulares. Oye, está Gallardo por un lado. Ah, bueno, pero el nivel de Arteaga con Monterrey yo creo que ha sido muy bueno en el torneo. Pero entonces, Jaime, ¿se va a animar a desprenderse del que ha sido titular de selección mexicana en los últimos 8 años? Va a seguir siendo Gallardo. Porque Jesús Gallardo hoy no juega como lateral. Sí, no, hoy es extremo por izquierda. Porque Arteaga es el lateral titular con el Tan Ortiz. En el papel tendría que ser Gerardo Arteaga. Pero es que el problema con Jaime Lozano es que no le mueve a su once, ni aunque baje la virgen y le diga que hay que jugar estos. Es que no, ¿sabes qué también me parece sorprendente, Jorge? Ahorita nos nombró a algunos futbolistas que van a ser incluidos en esta lista y que son sub-23. ¿Israel Reyes es sub-23? ¿Perdón? ¿Israel Reyes es podría ser sub-23? Creo que sí. No sé, duda genuina, ¿eh? O sea, no. Ahorita busco. A mí me sorprende que por la posición y por la necesidad, Chicote Calderón haya sido llamado en esa lista de 10 más. Como lateral izquierdo. Sí, para mí. A ver, él es el lateral titular del campeón. No, a ver, pero es la misma situación con Alan Mosso. Uh-huh. Hoy por hoy, Alan Mosso es el mejor lateral derecho mexicano porque está en mejor nivel de Jorge Sánchez. A Jorge Sánchez los separaron ya del Porto. Sí, va a llegar a Cruz Champions con, y va a venir a Cruz. Jugó Champions con el Arsenal y no más. O sea, ha tenido pocos minutos. Está Julián Araujo de gran temporada en Las Palmas, pero que no es una garantía. Pero viene en selección. No es selección. A ver, si se dice que va a regresar al Barcelona. Si vuelve al Barcelona y bueno, empieza a trabajar con un club mejor que Las Palmas, más allá de todas las crisis que tiene el Barça, pues evidentemente será una buena opción. Pero hoy por hoy es Alan Mosso y de pronto no llamas a este tipo de futbolistas que están en buen momento. Pero pues también, y ya lo estaremos platicando más adelante, es por el riesgo que corre Jaime Lozano y su puesto en el verano. ¿O no corre riesgo? No, por supuesto que corre riesgo. Sí, yo creo que sí. Ah, claro. Entonces no le va a mover, los amistosos le van no a quedar, va a dejar calientita la Copa América, ¿eh? Israel Reyes es, por supuesto, uno de las opciones, es sub-23 también, pero también qué garantías ha dado Reyes en el América. Pero es que Israel, como lateral a mí me parece que viene. ¿Sí? Y aparte Israel Reyes es justo eso, él te puede jugar como central o como lateral. O contención. Y en Puebla. Él ya tiene una formación de la mayor. O sea, el Tata Martino lo convoca por primera vez, según yo lo debuta el Tata, le da continuidad Diego Coca, o sea, fue Israel Reyes en lugar de Johan Vázquez, cuando el Final Four en Las Vegas. Él fue titular, si no estoy mal, contra Estados Unidos en Las Vegas. Sí. Por supuesto. Pero estamos de acuerdo entonces que no hay un sub-23 que pueda ser titular hoy con la selección mexicana. Genuina y realmente. Hoy repásamelo. Yo creo que está entre Lainez y Marcelo Flores para mí. Lainez tiene 23, ¿verdad? Que a mí lo único, yo creo que sería Lainez más viable. ¿Lainez por encima de Antuna hoy? No, bueno, Lainez en la banda en donde juega en Tigres, ¿no? Cuando está Quiñones, o sea, por el costado de la izquierda. Pero bueno, el tema es que mete a Julián. Es que está Chucky, Julián, el chino creo que no está siendo considerado en estos momentos, más allá de que tiene es buena lo mejor temporada, que tiene Pumas. Sí. ¿No? A ver, no ha metido tantos goles como la pasada, pero sigue siendo un buen elemento. Segundo mejor asistidor. Yo creo, lamentablemente, que no hay un futbolista sub-23 que hoy por hoy pueda ser titular por encima de los que tenemos. Y esa bueno, es la referencia al último proceso, ¿no? Cuando la Olímpica era ya la mayor. Ajá, exactamente. Yo creo que uno de los nenes, como le dices tú, de Pachuca, sí podría. Para mí la Pantera Bautista a mí me encanta. ¿Y cuándo nos vamos a animar a llamar a esos futbolistas? Hay tres jugadores de Pachuca en esta prelista de Copa. Rodríguez, la Pantera Bautista,
Y no sé si Berlanga va a ser el otro. Que nos cuente regresando. Chiquito. Ah, pues van a ser esos dos. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Pausa. Esto es Tricolor al Día. Se nos fue como agua. Volvemos. Estás escuchando Tricolor al Día en tu DN Radio. Somos la casa de la selección mexicana en los Estados Unidos. Estás escuchando Tricolor al Día. Estamos de regreso en Tricolor al Día a través de la señal de TUDN Radio, YouTube, Euforia, donde sea que escuchen sus podcasts. Ahí Instagram. Vamos a estar en Instagram. El Instagram porque, en Reels. Porque nos tenemos que actualizar, entonces tenemos que estar en TikTok, en Reels. Es que somos millennials y centennials. Yo no sé, sí, millennials y centennials. Diego y yo somos millennials. En la producción sí, casi no ejercemos, pero sí. Exactamente. Ernesto Quijas, que está en la producción millennial. Karen Villagrán, que me deja aquí Villagrana, perdón, luego se enoja. No. No, la Karen. Tienes ahí al lado. Caray, podemos cortar y reiniciar. Ahí está Karen, que es la otra centennial que no me deja abajo. Pero bueno, para que no se pierda el contenido y hacerles la invitación, estaremos todos los jueves, sí. Aguacate. Hasta se me hizo la boca, ¿no? De pensar en los jueves. Es que ya es día de beber agua sagrada. Sí. Yo no sé de eso, Diego tampoco. No, pero yo sí. Casi no. Bueno. No, yo ¿tú sí? Es que ustedes se nota que... Que beba pero, agua sagrada Jaime Lozano. Porque no, bueno, a lo mejor se tendría que ilusionar. Invitarlos todos los jueves a través de YouTube. Ahí estaremos en su plataforma favorita de podcast. Nos puede escuchar, por supuesto, en Euforia. Sí, si usted está en los Estados Unidos, estaremos en Spotify. Y pues donde ahorita negociemos dónde vamos a poder entrar y subir Tricolor al Día. Y por supuesto en los espacios de TUDN Radio cuando usted nos pueda escuchar durante toda la semana. Hay que decirle, George, que tener Euforia es casi tan importante como tener mapas en el celular. Oh, sí, claro. Sí, sí. Hay que tenerlo, sin lugar a dudas, como VIX. Es gratis. Como VIX también. O sea, por ejemplo, es como náufrago. Te quedas con tu balón para que sea tu doctor, tu dentista, mapas y Euforia. Claro. Muy bien, pues vamos a continuar con este tema de la Selección Nacional Mexicana. Cerramos el tema de la sub-23, de las opciones entonces que habrá contra Bolivia, pero... Hay dos futbolistas muy importantes. ¡Hombres! Para el siguiente partido, que es contra Uruguay. Edson Álvarez, ya. Que es la clave, ¿no? Ok. De la selección mexicana. Y hay un mediocampista que puede ser fundamental también con Marcelo Bielsa, que tiene volando a la selección uruguaya. Rodrigo Bentancourt, que también uno en el Tottenham, otro en el West Ham, los dos en la Premier League. Bueno, vamos a escuchar esto que nos cuenta Iker González. Futbolistas en la élite del balompié y el próximo 5 de junio se verán de frente en Denver. El duelo entre México y Uruguay no será amistoso. Edson Álvarez, 26 años, 1.90 de estatura, 77 partidos con el tricolor. El Machín se convirtió en uno de los hombres fuertes de Jaime Lozano. Su personalidad aguerrida y liderazgo marcan diferencia y ya sea como contención o defensa central, responde por más de 90 minutos. Es el mejor bloqueando el balón, bueno en los duelos aéreos y pases. Segundo palo, Montes peinó, Julián intenta, Santi, Rodrigo Bentancure, 26 años, 1.87 de estatura, 58 partidos con los charrúas. Sus primeros minutos en la selección mayor llegaron gracias a la confianza del histórico Oscar Washington Tavares. Tomó lo mejor de futbolistas de experiencia hasta consolidarse como titular. Es un jugador que sabe recuperar el balón y después es muy certero al repartirlo. Le gustan los pases cortos y burlar a sus rivales. La disciplina es el punto débil de ambos. Su pasión y entrega les juega en contra muchas veces y son amonestados constantemente. Pese a esto, su presente es próspero. Hammers y Spurs se han destacado en la Premier League. Ahora deberán hacerlo con sus naciones, ser referentes y comenzar el verano con el pie derecho. Con información de Mafer Alonso, para TUDN Radio, Iker González. Gracias a Iker González. ¿Qué jugador va a ser más determinante en el México contra Uruguay? Porque se podrían ver las caras más adelante en Copa América, pero...
este partido amistoso en Denver puede ser un momento muy importante para la selección mexicana, sobre todo, pero no creo que sea un rival fácil tampoco para Marcelo Bielsa, el Tri. ¿Quién va a ser, Diego, más determinante? ¿Rodrigo Bentancourt, titular con Postecoglou, sí, hoy en el Tottenham, que al igual que el West Ham, pues no está en puestos europeos? El Tottenham está ahí peleando Europa League, el West Ham quedó borrado con David Moyes, pero ¿qué jugador va a ser más determinante? Yo creo que Machín, yo creo que Edson. Es titular, lo entiendo, a pesar de tener 26 años, pues Bentancur ya tiene un largo camino en el fútbol europeo, tres años en el Tottenham, duró 3 años, si no estoy mal, en el conjunto de la Juventus, pero a mí no me termina de enamorar. A ver, por ejemplo, yo veo a Valverde, que tiene menos tiempo en la élite, y pues Federico es la máquina de Uruguay. No es lo mismo jugar en el Real Madrid que en el Tottenham. No, pero llegó muy joven Bentancur y, a ver... También Fede llegó muy joven al Real Madrid, sí, en jugar y en ganarse un sitio. Como contención no me parece que se pueda comparar a Bentancur, por ejemplo, con el Cachas Arévalo, con el Tata, el que llegó a Atlas en su momento. No es tan fuerte, no tiene tanta recuperación y como interior tampoco tiene tanta llegada al área. El Machín sí es, un futbolista que te da muy buenas salidas y siento que es muy seguro cuando se mete como otro central. Para mí creo que va a ser por eso más determinante. Bentancur es un interior francamente raro. A mí se me hace medio incompleto, francamente. Edson Álvarez, Mafer, ¿es más prioridad para el esquema de Jaime que Bentancur para el de Uruguay? Sí, ¿no? Sí. Y a mí me enamoró Rodrigo Bentancur ahora que estuve investigando justo para el Face Off. Y creo que su principal cualidad, lo que decíamos, que es como el coco de ambos, que es la disciplina, creo que también termina por ser la mejor cualidad de Bentancur, porque la garra charrúa él la representa fielmente. Pero hoy por hoy, y yo lo creo desde hace un año, que Edson Álvarez se ha convertido en el líder que la selección necesita, a falta de líderes en el campo. De acuerdo. Porque se los juro que ya ni siquiera Memo Ochoa pesa tanto. Y lo digo porque llevo un año estando atrasito, ¿no? O sea, literalmente a pie de cancha. Edson, es increíble cómo cambia el ánimo de los jugadores, cómo vuelve a acomodar a la selección, cómo voltean a él siempre para verlo como referencia, propios y rivales, ¿no? O sea, hoy por hoy creo que si Edson no está, selección es otra, claro, completamente. Sí. Creo que también es un tema de, a falta de líderes en la selección mexicana, está Edson Álvarez. En Uruguay no carecen de líderes y hay como mayor competencia en todas las posiciones. Aún así, yo creo que este face-off es muy parejo. O sea, sí quiero ver qué tanto puede hacer uno u otro, pero cada balón va a pasar por ellos dos, por el Machín y por Rodri, sin duda. En el papel, ¿es un mejor equipo el Tottenham en la Premier League? En estos últimos años, por lo menos. Es más, para mí tiene más nombre, pero me parece más estable el West Ham. Más estable el West Ham. O sea, es más regular, creo. Se metió las últimas 3 temporadas a competencias europeas, ¿no? Esta temporada no alcanzará puestos, está en la décima posición, ahí en esta rotación que tienen con el Chelsea. Se le va a ir el entrenador. United. Bueno, ya tiene seguro a Julio Lopetegui. Se va David Moyes. Creo que Edson Álvarez se mantendrá por lo menos la siguiente temporada en el West Ham. Jugar en la Premier League le da un plus. Y ese gol contra Honduras, ahora que estamos viendo y la gente que nos acompaña en YouTube está viendo el resumen justamente de ese partido que pendió de un hilo si México jugaba en la casa de Dallas FC o en la casa de los Vaqueros de Dallas, ¿no? Apenas hace un mes, ¿no? En el marzo pasado. La realidad es que la selección mexicana en ese partido se la cargó Edson Álvarez, tanto que terminó haciendo el gol de último suspiro contra Honduras. Sí termina por ser probablemente el único líder que tiene en la cancha la selección mexicana. Y la verdad, perdón por interrumpir a Mafer, pero yo creo que la mutación de Edson de 2018 a 2024 es brutal. Es una madurez gigante. De salir llorando en una Copa del Mundo contra Suecia, de anotar un autogol... Sí. O sea, a verlo como el líder de la Selección Nacional de México, yo creo que es el futbolista que más ha madurado y no propiamente creo que dependa de su permanencia en Europa, o sea, sino del carácter que tiene. Claro. A ver, es un futbolista que ha estado acostumbrado a estar en un equipo grande, como en América, anotó en finales, en contra de Tigres, en contra de Cruz Azul. O sea, la mutación que ha tenido para mí Edson es la más grande que hemos visto en selección.
a mí me sorprende mucho la edad que tiene Edson y todo lo que ha hecho. O sea, si Edson no fue a la a los Juegos Olímpicos de Tokio, fue porque no lo dejaron en el Uganda. Ajax. Porque como no era un torneo no FIFA, le dijeron, no, mi rey, no vas. Pero Edson estaba ahí, él quería y Jaime Lozano querían. Yo el tema de la madurez dentro de la cancha y fuera de ella es algo que le aplaudo mucho a Edson, porque cuando sale del América y llega a Holanda, le fue fatal. Sí. Y lo tundían la prensa y lo tundían los rivales. Los directivos del Ajax. Y la afición. Y aguantó al grado de que le lloraron cuando se fue. Y ahora, incluso hace poquito le acaban de hacer un homenaje también ahora en el Ajax. Y llega a la élite. Llega a la élite con el West Ham. Y tiene 26 años. 26 recién años. Cumplidos. A la élite en cuanto a liga se refiere, porque en el club está muy lejos. Estamos muy lejos de tener un seleccionado nacional en un equipo élite. A ver, pero dime quién otro. No, es que ninguno. A ver, ninguno. No, hoy tendrías que... A ver, si nos referimos a la élite, ayer o hoy hubiera tenido que haber jugado unas semifinales de Champions. A ver, pero escúchenme. Hablando de los que están en la Premier, ¿es mejor el West Ham o el Fulham? No, el West Ham. Pero no es élite. Pero no es el Manchester Jorge, City. Pero es el no que está es el mejor Liverpool. En Europa. No, el mejor mexicano en sí, Europa. Sí, pero si lo comparamos con las otras selecciones, tenemos a jugadores como Davis o Buchanan, que están en el Inter y en el Bayern, o Estados Unidos, pues ni se diga. Yo hablo de México. No, en México evidentemente es el mejor representante. Que se quedó también a un fax de no llegar al Chelsea una temporada antes. Ya no sé qué tan bueno o malo es ir hoy por hoy al Chelsea. En el West Ham creo que es titular, llegó también a llenar esa posición de Declan Rice, que se fue al Arsenal y que fue muy complicado. Son jugadores de un corte tanto distinto, pero bueno, termina a llenar una posición complicadísima y de quien era un ídolo canterano del West Ham como el propio Declan Rice. ¿Qué podemos esperar del México contra Uruguay? Para mí, a título personal, el candidato a quedarse con la Copa América es Uruguay, partiendo de Marcelo Bielsa con una selección plagada de experiencia, pero también de jóvenes que vuelan, porque juntamos juventud como Darwin Núñez y Fede Valverde, pero de pronto tenemos experiencia como el propio Luis Suárez, como Chema Jiménez, que tiene muchos años representando y que aparte sabe a lo que juega Uruguay, y el Atlético de Madrid, que es prácticamente a lo mismo en cuanto a intensidad. Yo creo que ese va a ser incluso más complicado que el juego de Brasil. No sé cómo lo vean ustedes. Después de mucho tiempo, a ver, creo que la última vez que México se enfrentó a Uruguay fue justamente en la pasada Copa América. En la Copa América. Lo gana 3-1 con un gol de Rafa a falta de un par de minutos en Phoenix. Yo creo que este es el más disparejo de los últimos 20 años, en donde Uruguay sí hay dos o tres escalones de diferencia con respecto a la selección mexicana. Francamente, o sea, México no tiene un futbolista como Valverde, no tiene un futbolista como Darwin Núñez. Ojalá. Menos como Suárez, a pesar de que anda ya en una rodilla. Pero sí creo que Uruguay le puede dar una repasada importante a México, francamente. Yo tengo miedo. ¿Tienes miedo de Uruguay? Yo tengo mucho miedo, amiguitos. Porque ¿cómo llegas a Copa América si te pone un baile Uruguay? O sea, yo creo moralmente... que es más fuerte lo de Uruguay que lo de Brasil. Sí, sin duda. Y por muchas cosas. O sea, también el escenario no es menor contra Brasil y en el inmueble donde van a caber más de 100,000 aficionados, pero seguramente van a ser aficionados mexicanos, ¿no? En un 80%. A ver, lo que pasa con Uruguay, a mí me encanta porque el proyecto que tienen es muy importante. Después de que Oscar Washington Tavares hiciera época con la garra charrúa, hoy por hoy creo que saben muy bien lo que están haciendo con el Loco Bielsa, al grado de que le encomendaron a la sub-23 y a la mayor. Entonces, Bielsa empezó a trabajar con la 23 desde enero. Tuvieron un preolímpico en el que no pudieron avanzar a París, pero bueno, era uno de los objetivos. Pero pudo trabajar con estos chavos y por lo menos 5 de esos chavos van a estar en Copa América. Por lo menos 5. Entonces, digo, esto ya es como a título personal y en voz de fan. Yo amo a Loco Bielsa. Sí, amo con locura lo todos y la forma de jugar de los equipos y selecciones que ha dirigido. Y la verdad es que creo que regresó. Yo me enamoré mucho de Uruguay en Sudáfrica 2010. Claro, con Cavani, con Suárez, con Forlán. Con el Loco Abreu. Y con Abreu. Y creo que
creo que luego cayeron como en pues en este bachecito, sí, a lo mejor de edad y de que llegaron a un tope. Y creo que con el Loco Bielsa están regresando a ese 2010 del que muchos de nosotros veíamos a un Uruguay imponente y demás. Hoy yo también veo a Uruguay como candidato al título de Copa América. Yo el único que creo que está por encima de Uruguay es Argentina, sí, pero por jerarquía, por francamente, jerarquía, y por Messi. Pero de ahí en más, o sea, para mí los favoritos Uruguay. Son Uruguay, Colombia abajo, que tiene 20-tantos partidos invicto. Y después, no sé, o sea, Dorival le fue bien en la gira por Europa. A ver ahora cómo le va contra México, ¿no? Cerrando. Contra Brasil, ¿qué esperamos? Cerrando este tema de los mucha amistosos. Fiestas, sin lugar a dudas. Mucha batucada. Puede ser un partido más competido, entendiendo también si no vienen los Rodrigos, los Vinicius. Que va Endrick. Pero luego tienes Endrick y a Víctor Roque, o sea... Sí, o a Gabriel Jesús. Que está, hoy por hoy no está tan bien dirigido, sigue siendo una potencia. Sigue siendo una fiesta. Que nos pueden poner. Federación brasileña, pero también. Los dos partidos, esos últimos dos son peligrosísimos, son de cara bravos a la Copa América. Y es que, son buenas pruebas. A mí me tocó narrar el de Inglaterra-Brasil. Inglaterra le pegó un baile, sí, pero te matan en una. Te matan en una por el tipo de fútbol. Te matan como en el una. Madrid. Sí, bueno, tal cual. O sea, ahí van. Ahí está, porque son dos futbolistas, sí, que son pilar del esquema de Ancelotti. Bueno, vamos a escuchar. Estas son las noticias más relevantes, las breves informativas del enemigo íntimo de la selección mexicana. Estas son las breves del enemigo íntimo. El partido de Brasil contra la selección mexicana en el Kyle Field ha despertado mucho revuelo en Texas. A poco más de un mes iniciada la venta de boletos, las entradas ya superan los 50.000 espectadores. El estadio universitario cuenta con un aforo mayor a los 102.000 aficionados. Marcelo Bielsa sigue de loco y dejó atónita a la afición uruguaya con una convocatoria poco esperada para la siguiente fecha FIFA. Se trata de Walter Domínguez, un joven futbolista de 24 años que juega como delantero en el Club Juventud de Soriano del Balompié Amateur uruguayo. Ha anotado 57 goles en 39 partidos con su club, hecho que llamó la atención de Bielsa. Esta convocatoria para el duelo contra Costa Rica del próximo 31 de mayo en el Estadio Nacional, selección que será conformada por jugadores de la liga local. La selección de Bolivia enfrentará a su similar de Colombia el próximo 15 de junio en Connecticut, como parte de su último duelo de preparación rumbo a la Copa América 2024. Con información de Jorge Rubio, Max Andalón, TUDN Radio. Bueno, ahí la información del enemigo íntimo de la selección mexicana de fútbol en estos partidos amistosos. Casi nos estamos despidiendo, pero no podemos dejar el tema en el tintero. ¿Cuál? Que platicar, Javier el Vasco Aguirre. Y es que ¡vámonos! Javier Aguirre apunta a no renovar con el Mallorca, más allá de una posible salvación. Tiene un colchón decente todavía, falta, sí, de algunos partidos. Sigue siendo una moneda al aire, pero creo que la conseguirá. Le está haciendo muchos ojos llegar a la Federación Mexicana de Fútbol. En un nuevo puesto, como asesor deportivo, pero lo quieren adentro. Viviendo en San Diego. ¿Llega el Vasco? ¿Es buena decisión? Sí. Sí llega. Sí. Ya lo ponemos como a un ver, hecho. Llega. Les voy a platicar lo que yo sé. Le están ofreciendo ser asesor en la directiva. O sea, no se va a meter en temas deportivos con Jaime Lozano. Va a estar más bien, okay, hombro con hombro con Duilio Davino, para darle identidad a la selección, para poder meter más disciplina, poner en cintura uno que otro descarriado. A mí, sinceramente, me va y me vuela como a que no le va bien a Jaime en Copa América, se queda en fase de grupos, pues ahí está el Vasco. Sí, ¿quién más? A mí me suena igual, o sea, francamente, y aunque no quisieran en la federación, pues cómo callas un estadio de 100.000 personas gritándote, imagínate, Vasco, Vasco, Vasco. En contra de Brasil, ¿no? A mí me gusta traer al Vasco Aguirre en cualquier posición. Para mí lo ideal hubiera sido el proceso al 2026 con el Vasco y Jaime Lozano de auxiliar. Para prepararlo del 26 al 30 a Jaime únicamente. Pero Jaime no quería ser auxiliar. Ese es el problema, entonces. Platicó en exclusiva Mikel Aguirre, su hijo, con Javier el Vasco Aguirre, acerca de qué pasará con su futuro. Vamos a escuchar ¿a esta dónde entrevista. ¿Dónde vamos a ir a vivir, papá? En exclusiva para Línea de Cuatro. Bueno, él ya vive en un lado fijo, ¿no? Vamos a escucharlo. Seguimos platicando. El ánimo de la gente, básicamente. Yo creo que a nivel interno, Jimmy, su cuerpo técnico, sus jugadores, pues lo tienen muy claro. Me parece que lo tienen muy claro.
el objetivo es el Mundial. Yo los veo muy tranquilos y eso me genera a mí también tranquilidad. No los veo dando bandazos, tomando decisiones sobre las rodillas. Muy ecuánime, no enganchándose, no siendo víctima de sus declaraciones. Es un cuate muy equilibrado emocionalmente. Y yo creo que estamos en buenas manos. Jimmy es joven. No va a ser fácil. Yo entiendo que un buen parámetro van a ser los partidos amistosos contra Brasil, contra Uruguay. Sí, que tienen ahora. Eso es. Sí, sí. Y luego la Copa América, ¿no? Yo creo que habría que ser conscientes de que se debe ir progresando, evidentemente. No daría como favorito a México. Debe de estar por ahí cerca. Pero bueno, estando los grandes, ¿no? De Sudamérica, va a ser complicado. Si nos da la alegría, entonces sí, sería fantástico. Con Juan Carlos es amistad de hace muchos años que nos conocemos. Hablamos cuando lo nombraron, hablamos, tomamos un café, hablamos un montón de cosas, cómo la veía yo, bla, bla. Y me dice, me gustaría que estuviera cerca. Yo encantado, yo soy mexicano, me encanta mi selección, mi país, mi fútbol, que se hable bien de él, ¿no? ¿Y por qué has estado ahí? Por analogía, me va bien a mí si se habla bien de México, ¿no? Claro. Y yo estoy aquí en España y él lo sabía y le dije, mira, tengo un contrato, estoy bien, pero cuenta conmigo incondicionalmente. Entonces, me pidió también si podía... Cuenta conmigo incondicionalmente. Pues ahí está, ¿no? Ya, claro, llegará. ¿Cómo dicen que hay que tener a tus enemigos cerca? ¿Cerca? Sí. ¿El Vasco es enemigo? No. La verdad es que no quiero que se malinterprete esto. Yo creo que Jaime Lozano no es tonto, evidentemente. Y necesita nutrirse de personas de vasta experiencia y liderazgo y ambición. Claro. Y ese es el Vasco Aguirre. Entonces, pues mejor te tengo aquí cerquita a que de pronto por la espalda alguien más tome decisiones y... ¿Y no sentirá así como Paiva sintió con Anselmi? Lo tengo aquí, de pronto me voy y pum, llega el Vasco otra que, vez. Que de Paiva yo me suena muy buena, tan buena como la que le hizo Anselmi. Una parecida. Sí, no Paiva tiene lo suyo, Pero es buena decisión tener al Vasco. Es que también Jaime yo creo que sabe, a ver, además de aprender, pues si Javier no tiene equipo... Y si a mí me va mal, pues evidentemente lo van a pedir como entrenador de la Selección de México, porque la verdad, y con el debido respeto, sabe de la relación que hay entre el comisionado Juan Carlos Rodríguez y Javier Aguirre. A ver, no estamos con los ojos así tapados. Claro, había un run de que la federación le iba a dar un auxiliar más a Jaime, pero que Jaime no lo había pedido. Okay. O sea, Jaime tenía un equipo de trabajo en donde no estaba Nico Clavero, y entonces... Ahora con selección, o sea, desde poquito antes que le dieran la selección, pero bueno, se une Nico Clavero este 2023, en enero del 2023. Nico se encarga del rival y Ryota, el japonés, se encarga de México propiamente, ¿no? Como auxiliares. Estaba el run de que iban a mandar a uno más, pero que Jaime no lo había pedido. O sea, era como de la bomba, le dijo, oye Jimmy, te voy a poner otro auxiliar, como pues para que ahí los oriente, ¿no? Después de que volvimos a perder contra Estados Unidos. Creo yo entonces que de que te pongan un desconocido a que te pongan alguien que tú aprecias y admiras, como el Vasco, pues claro. Mejor vengas el Vasco. Totalmente. Pues aparte, a ver. Yo quiero ver al Vasco en Copa América y así, en la tribuna y donde sea. Pero no va a alcanzar, ¿o sí? Creo que sí, a ver, si termina el contrato lo termina junio 1. Ah, ok. Y la temporada termina el 20 y tantos de mayo. Entonces, a esperar. Ya estamos llegando prácticamente al final de Tricolor al Día. Ah, este tema del Vasco está sabroso. Sí, muy. Nos tardará mucho, ¿eh? Sí, lo podemos platicar la siguiente semana. Seguro. Mucho más profundo y escuchamos la otra parte de esta entrevista exclusiva de Mikel Aguirre con su papá. Qué mejor fuente, ¿no? A menos que su papá no le comparta tanto a Mikel. Por último, y antes de despedirnos, y lo dejo como un tentempié. Para la siguiente emisión que nos van a poder escuchar el siguiente jueves, por supuesto, y ver y donde sea, siéntanos. Manden besos, ¿cómo abrazos. Le va a ir a México en Copa América. Profundizamos la siguiente semana, pero esta es rapidita. ¿Cómo le va a ir a México en Copa América? Venezuela es cuarto y Ecuador es quinto de la eliminatoria. Si Caicedo es titular de Ecuador. Ya casi no, Ya casi no. ¿Tú dices bien? No, yo digo bien. Pulgar arriba para México. O sea, calificamos. O sea, le va a ir bien. Ir bien descalificado. Pues le va a ir bien. Pues yo pulgar arriba. No estoy diciendo que fase de grupos, bien. Sí, ay, bueno. Más o menos. ¡Nos vamos! Esto fue Tricolor al Día. ¡Adiós!
Terminó una edición más de Tricolor al Día en TUDN Radio, la casa de la selección mexicana.